Hola. Cuando yo era chaval y ponía discos de jazz en casa, invariablemente desde la habitación de al lado se oía la voz de mi madre que me decía: no sé cómo puedes escuchar esa música. En otras ocasiones yo solía poner discos de un cierto grupo de jazz y entonces mi madre asomaba la cabeza por la puerta y decía: ¿ves? En cambio esto sí que me gusta. Estuve dudando si titular este programa Jazz para los que no les gusta el jazz. Disculpen si he metido una anécdota personal, pero algún día, sin embargo, se la tendré que contar al Modern Jazz Quartet. El 25 de noviembre de 1974, en el Lincoln Center de Nueva York, tenía lugar uno de los acontecimientos musicales más importantes de la historia del jazz moderno. Aun cuando el resultado de aquella velada fue uno de los más sensacionales conciertos de jazz de aquella década, en el aire se palpaba una tensión evidente, y el acontecimiento revestía un carácter ciertamente dramático. Uniformados en sus impecables smokings, los cuatro miembros del Modern Jazz Quartet anunciaban oficialmente la disolución del grupo y se despedían musicalmente de todos sus admiradores, cerrando así, de forma abrupta, un larguísimo y prolífico capítulo de la historia del jazz que había durado casi un cuarto de siglo. Un grupo musical que mantiene intacta la misma formación durante, digamos, una década entera, corre el peligro de quebrantarse irremediablemente, de estancarse en lo que a creación artística se refiere, o ambas cosas a la vez. Pero el Modern Jazz Quartet, después de casi cinco lustros de existencia bien activa, no parecía ofrecer ninguno de estos síntomas, sino más bien todo lo contrario. Daba la impresión de gozar de una espléndida salud. Sin embargo, el hecho estaba ahí, alegando motivos de descanso, de querer tocar cada uno por su cuenta, etc., se separaban. Pero cuando se tiene buena salud, uno no puede dejar de volver a los viejos hábitos. Lo cierto es que tras aproximadamente 8 años de terapia individual, los cuatro componentes del Modern Jazz Quartet, en contra de leyes y tradiciones, se volvieron a reunir y, como excepción que confirma la regla, para un público que no había podido olvidarles, hicieron lo que los Beatles no consiguieron: juntarse de nuevo, y no por una vez, sino para iniciar una nueva singladura y, de paso, desde el primer concierto de esa nueva etapa, desmentir el viejo refrán de segundas partes nunca fueron buenas. Saludado por una ovación a nivel mundial, y nuestro país no fue una excepción, el Modern Jazz Quartet volvía a los escenarios en 1982. Buenas noches y bienvenidos a nuestro Jazz entre Amigos semanal. Esta noche vamos a dedicar nuestro programa a relajarnos, a escuchar esa música elegante y sofisticada, y que, bueno, ha demostrado ser agradable para cualquier oído, del grupo de jazz más veterano de todo el jazz moderno. Y es uno de esos fenómenos
de unidad total, de perfecta cohesión, partiendo de cuatro individualidades muy distintas entre sí, y lo que yo diría de completa comunión de ideas, en cuanto a ideas y a filosofía musicales. Es uno de esos fenómenos que solamente se dan, bien, una vez cada medio siglo, si es que tienen precedentes, y si no, vaya usted a saber, una vez cada siglo. El pianista John Lewis, el vibrafonista Milt Jackson, el contrabajista Percy Heath y el batería Connie Kay son los artífices de esta proeza musical que se llama Modern Jazz Quartet.
Así sonaba el Modern Jazz Quartet con ocasión de su segunda visita a España después de reagruparse en el Festival de Jazz de Madrid de 1983. Yo creo que sería imposible en un solo programa intentar repasar la densa, muy densa carrera musical de este grupo que ya ha entrado en la leyenda. Un grupo que nació al azar de una sesión de grabación allá por agosto de 1951, cuando cuatro exmiembros de la gran orquesta de Dizzy Gillespie se reunieron y después de tocar, bueno, llegaron a la conclusión de que la música que había salido de aquella sesión les había plenamente satisfecho. Por ello decidieron seguir en contacto permanente para, bueno, quién sabe, grabar nuevos discos o simplemente tocar por placer. Así empezó todo. Nuevas sesiones, actuaciones en club y para el año 1952 el Modern Jazz Quartet había nacido virtualmente. Aunque las iniciales eran las mismas, el Modern Jazz Quartet se llamó en realidad al principio The Milt Jackson Quartet. Lo integraban, además de Jackson al vibráfono y Lewis al piano, el contrabajista Ray Brown, que muy pronto fue sustituido por Percy Heath, y el batería Kenny Clarke, que en 1955 fue reemplazado por Connie Kay, quedando así el grupo tal y como lo conocemos en la actualidad. Poco a poco, la cabeza visible del grupo fue perfilándose en John Lewis, quien asumió la responsabilidad de director musical. Y tras dos años de actuaciones y grabaciones, con más carácter de hobby que otra cosa, el grupo finalmente decidió constituirse en unidad profesional y fija. A partir de entonces se llamó The Modern Jazz Quartet. Desde entonces hasta hoy, con paréntesis incluido, estos cuatro músicos no han cesado de recorrer el mundo de punta a punta, alcanzando la cumbre de la fama y gozando del respeto unánime de todo tipo de públicos. A sus actuaciones en clubs como el Black Hawk de San Francisco seguía un concierto, por ejemplo, en el Festival de Florencia en Italia, o después de triunfar en el Festival de Jazz de Newport, se podía ver uno de sus conciertos anunciado nada menos que en el Mozarteum de Salzburgo. Bueno, ya que estamos hablando de conciertos, vamos allá con otro tema de esta reciente actuación del Modern Jazz Quartet en España. Thank you.
Estos cuatro formidables músicos, estos cuatro hijos musicales de Charlie Parker y Dizzy Gillespie, los dos fundadores del estilo moderno del jazz, dejaron a un lado sus cuatro individualidades para unánimemente delegar en John Lewis, una de las mentes más preclaras de la música de nuestro siglo, la organización de su trabajo, del repertorio, de los arreglos y sobre todo de los ensayos. El Modern Jazz Quartet es posiblemente de todos los grupos de jazz el que más ha ensayado. Ensayaban y ensayaban sin cesar, hasta que, yo diría, sus cuatro mentes se encontrasen unidas por su música como si fuese una red de cables. De esto resultaba una música que, tocada con la asombrosa facilidad que tienen estos cuatro hombres, bueno, una música que revestía un carácter de gran sencillez, y esto puede inducir a olvidarse de que eso, la sencillez, es quizá lo más difícil de conseguir, sin que además en ningún momento le falte la belleza. Con esta intercomunicación mental que rayaba en la brujería, bueno, pues hasta incluso los colegas músicos tenían a veces dificultades en detectar en las interpretaciones del cuarteto ese momento sutil en que pasaban, sin que se notara, del arreglo cuidadosamente elaborado a la improvisación total a cuatro voces. Paralelamente, pusieron especial acento en cuidar el aspecto visual del grupo, como una muestra de respeto hacia el público y también hacia su propia música. Para ello, invirtieron tiempo y dinero en adquirir el vestuario que consideraban adecuado. El Modern Jazz Quartet es posiblemente el grupo que más haya hecho para la dignificación del jazz como una música reconocida universalmente. Pero estoy hablando en pasado y, bueno, no hay que olvidar que esto también es presente. Veamos. Thank you.
Seguimos en Jazz entre Amigos con el Modern Jazz Quartet y su inimitable e inimitada música. El Modern Jazz Quartet es realmente la creación de una nueva e intensa filosofía musical. Significa la vuelta a la integración e improvisación colectivas, pero también es una amalgama de la reafirmación del blues, de la utilización inteligente de elementos y armonías clásicos, en donde la especial inclinación que tiene John Lewis por las estructuras musicales europeas se hace patente en más de una ocasión. Todo ello dentro de un escogidísimo, variado, pero escogidísimo repertorio de blues, baladas, estándares y temas originales, constituye la obra cumplida y fiel de John Lewis hasta el punto que el Modern Jazz Quartet se ha transformado así, algo así como una especie de órgano de expresión musical del gran pianista, aun cuando la capacidad de improvisación de Milt Jackson sea superior. Bien, si de John Lewis podemos decir que es el cerebro del grupo y de Jackson se puede decir que es el corazón, de Heath y de Kay, los dos aparentemente más discretos miembros de la rítmica del grupo, podríamos decir, valga la expresión, valga la comparación, que son algo así como los músculos motores de este cuerpo musical. Pero bueno, antes de pasar a centrarnos de forma individual en cada uno de los componentes del cuarteto, volvamos a ver otra interpretación en conjunto de estos cuatro gigantes.
A punto de cumplir 65 años, John Aaron Lewis, o Lewis, que nació en el seno de una familia acomodada y que estudió música y antropología en la Universidad de Nuevo México, fue iniciado al lenguaje musical del jazz moderno por el batería Kenny Clarke, que además le hizo entrar en la gran orquesta de Dizzy Gillespie. Fue también acompañante de dos gigantes como Lester Young y Charlie Parker, antes de dedicar casi prácticamente su vida entera al cuarteto, al Modern Jazz Quartet. Yo creo que sería realmente erróneo considerar a John Lewis únicamente como director musical del Modern Jazz Quartet y olvidarse de John Lewis, el pianista. Rechazando abiertamente un virtuosismo que normalmente suelen buscar otros colegas suyos, John Lewis posee esa especial presencia que le hace captar la atención de cualquier oyente exigente. La belleza de su juego, la finura de su forma de atacar las notas desgranadas a pequeñas dosis y la delicadeza de su fraseo, unidas a un calor y una emoción contenidas, son el signo de un temperamento musical de gran nobleza. Además, bueno, por añadidura, su sentido del ritmo y de las acentuaciones es de una seguridad asombrosa. John Lewis es seguramente uno de los compositores más grandes de este siglo. Un hombre cuyo sentido estético ha conseguido la aceptación unánime por parte de todo tipo de públicos. Su obra, sensible, inteligente, merece el calificativo de maestra en su totalidad. Dentro del Modern Jazz Quartet, donde él prácticamente ha desarrollado la totalidad de su concepto musical, John Lewis, no lo olvidemos, supo ser también el músico que, además de ser el líder indiscutible, el músico que más ha entendido el arte de la interpretación colectiva. Ha sabido poner en valor las virtudes musicales de sus compañeros, especialmente de Milt Jackson. Ese don solo se encuentra en los grandes acompañantes y es otra de las cualidades, y no la menor, de John Lewis. Thank you.
Nacido en Detroit en 1923, Milt Jackson, como muchos de su raza, se inició a la música dentro del ambiente religioso de la comunidad negra en la que vivía. Fue Dizzy Gillespie quien en 1945 le descubrió y le incorporó a su gran orquesta. Jackson también realizó, a finales de los 40, algunas de las grabaciones históricas del jazz moderno junto al gran pianista Thelonious Monk. Esto antes de unir su vida y su carrera a la del Modern Jazz Quartet. Milt Jackson ha sabido, de todas formas, mantener, diría yo, una actividad paralela, constante e intensa, grabando infinidad de discos cada vez que podía, con un gran plantel de figuras del jazz, como por ejemplo Miles Davis, John Coltrane, Oscar Peterson y un larguísimo etcétera. Bien, en temas a tiempo rápido, Jackson es un improvisador de gran volubilidad, pero también demuestra que es un maestro en la ejecución de los blues y de las baladas, en los que pone de relieve su gran amor por la melodía, su ataque lleno de delicadeza y la gran sutileza de su timbre. Yo diría que, considerado con toda justicia como uno de los más grandes improvisadores de todo el jazz, Jackson posee el estilo más puro que se puede encontrar dentro de este idioma musical. Profundas raíces dentro de la música de su pueblo, un swing irresistible, pero en el que este especial sentido del ritmo se funde constantemente con una musicalidad muy desarrollada para producir auténtica melodía. Solista principal y alma del Modern Jazz Quartet, su carrera dentro del grupo ha sido brillantísima. Sin embargo, su carácter diametralmente opuesto al de John Lewis ha podido dar algunas veces la sensación de que Milt Jackson padecía en el seno del grupo un cierto encarcelamiento. Es, yo diría muy posiblemente, esa tensión creada por dos caracteres totalmente contrapuestos y que a pesar de todo se complementan admirablemente, la que da como resultado esa música llena de vitalidad y de autenticidad como la que nos brinda el Modern Jazz Quartet.
Nos queda por mencionar a los otros dos miembros, los imprescindibles maestros del ritmo dentro del Modern Jazz Quartet. Por orden, Percival a los amigos, Heath, de la famosa familia Heath de Filadelfia, que también ha dado al jazz Jimmy, el saxofonista, y Albert, el batería, los dos hermanos pequeños. Percy nació el mismo año que Milt Jackson, en 1923. La lista de músicos con los que ha grabado o tocado es posiblemente la más larga y completa que se pueda relacionar en cuestión de nombres importantes de la historia del jazz. Yo creo que están todos, absolutamente todos, en los últimos 40 años, que es el tiempo que Percy Heath lleva trabajando. Si en la trilogía de los padres del contrabajo moderno, Oscar Pettiford es considerado como el melódico y Ray Brown como el técnico, Percy Heath pasará definitivamente a la historia como el rítmico. Una pulsación impecable unida a una afinación irreprochable y una de las más bellas sonoridades que se puedan sacar de un contrabajo hacen de él el hombre quizá más importante o uno de los más importantes a la hora de hablar de la historia de este instrumento que, como ya se sabe, es uno de los más ingratos que componen una orquesta y que, sin embargo, ha conseguido ganar sus cartas de nobleza gracias, en gran parte, a Percy Heath. Finalmente tenemos a Conrad Henry Kernan, más conocido por Connie Kay. Neoyorquino, solera 1927, fue batería durante 6 años del gran saxofonista Lester Young, hasta que en 1955 John Lewis le contrata para sustituir a Kenny Clarke dentro del Modern Jazz Quartet. Su forma de tocar es ya hoy indisociable del espíritu que anima las obras del grupo. Preciso, discreto, refinado, Connie Kay no solamente consigue proporcionar al piano y al vibráfono un apoyo rítmico lleno de un innegable swing, sino también, al utilizar todos los recursos de la percusión, se puede considerar que su juego es una voz más dentro de ese ejemplar diálogo a cuatro voces que consigue en todas sus obras el cuarteto y del que, Connie Kay no es el miembro menos importante. Y nada más por hoy. Creo que se nos termina nuestro tiempo y esperamos que, este programa haya servido para que el Modern Jazz Quartet pueda justificar el porqué de la alta celebridad de que goza mundialmente y de la que ya, digamos, para siempre disfrutará como uno de los grupos más originales y más importantes de toda la historia del jazz. La última palabra, lógicamente, tiene que ser de ellos. A nosotros no nos queda más que daros las gracias por vuestra atención, daros cita la semana que viene y recomendaros, como siempre, que seáis muy buenos. Adiós.